Okay, buenos días familia. Ay, estoy aquí haciéndome unas tostadas. Es ahí vi cómo friega de veras. Ay, vieran que estoy aquí que no me doy abasto aquí haciendo tanta cosa. Pero ya paré y pues ahí he dejado unas cacerolas que las voy a meter ahí debajo de donde van, donde toca. Y ahí las tengo en el camino, las tengo que mover. Miren, aquí me estoy haciendo. Este es un atún. Le puse repollo. Lleva maíz. Miren, lleva maíz. Y le voy a poner mayonesa. Y le voy a picar, creo que un poquito de cebolla. Para comer con unas tostadas. Porque, pues, no he comido, gente. Por andar haciendo tanta cosa. Entonces aquí le voy a poner cebolla blanca. Aquí tengo ya mi tablita. Vieran cómo a uno le toca hacer un montón de cosas aquí en la casa. Y, pero la cosa es que hay que parar a veces porque tampoco estar tan obsesionado en esta situación de la limpieza cuesta. Mantener limpio cuesta, pero hay que hacerlo de todas maneras. Miren, yo voy a cortar aquí un pedazo de aquí de cebolla para echarle aquí a mi de este, para ponerle aquí al atún. Solo una latita puse de atún, o sea, abrí una latita nada más. Y pues ya ahorita solo me falta ponerle la cebolla picada. Vieran temprano qué helado estaba. Y ahora miren, el solazo está allá. Oigan, ¿qué será que está pasando? Pues será verdad entonces esa onda del recalentamiento mundial, no hombre. Porque ya estamos en diciembre. Y aquí donde yo vivo, antes nevaba. Porque yo estoy en las montañitas, fíjense que aquí nevaba. Unas grandes nevadas que caían antes. Y como estamos en alto aquí, y fíjense que ahora nada, fíjense, está así como que fuera, el clima está así como que fuera época de que cuando ya se va a quitar el frío, que ya viene la primavera. Yo así lo siento aquí, pues por donde yo estoy. No sé en realidad por otras partes, pero me estaba diciendo mi hijo mayor, el militar, como ese allá vive en North Carolina, vive él. Allá tiene él su casa. Entonces me está diciendo que dice que el clima está bien, así como templadito. Dice que no se siente frío. ¿Se imaginan? No se siente frío. Y allá por donde él vive es más helado que aquí. Porque yo he ido por esos rumbos y sí, es más heladito. Entonces, imagínense California, que es más templadito el clima. Ya como a eso, ahorita que son las 9 son de la mañana, aquí fíjense, 9:30. Yo me estoy haciendo este mi atún porque quise comer atún hoy. Entonces, y fíjense de que aquí ya como a eso de las que 11, 12, ya se siente el calorcito, ya está la temperatura a 80 de caliente. Imagínense, a 80 y estamos en diciembre. O sea, esto está bien raro. Está bien raro. A saber qué será ese volcán, ustedes, el que está haciendo erupción allá por España. En España, ¿eh? Que no se apaga ese volcán. Ese volcán está cosa seria. Está tirar y tirar lava. Miren, aquí me estoy haciendo mi atún, revolviendo. Ya le voy a poner, ya le eché. Esto lleva maíz. Una latita de atún le puse porque solo es prácticamente para mí. Mi hijo pues come poco de esto, el otro. Lleva el repollo. El repollo lo pasé por agua caliente, por agua hervida. Y entonces aquí está el revoltijo aquí de revolví con la cebolla también, picadita ahorita que se lo estoy poniendo. Y le voy a poner mayonesa. Eso le voy a poner al atún. Y me lo voy a comer con tostada. De esta mayonesa, miren, McCormick. Está rica. Bueno, que todas las mayonesas casi, casi son lo mismo, ¿verdad?
Entonces ahorita aquí voy a hacer esto, esta mezcla, para comer las tostadas, porque más tarde yo tengo que ir allá a la calle. Necesito ir a pagar. Ay, miren estas cebollas que te hacen llorar, la cebolla, de veras. Si estás muy cerca de la cebolla, te arden los ojos, te hace llorar, te saca las lágrimas. Y entonces yo más tarde me voy a ir a la calle a pagar mi bill del agua. Tengo que ir. Bien que la Ivy se me fue para afuera. Miren, aquí lo estoy revolviendo con la mayonesa. Pueden poner la cantidad que ustedes quieran, no hay ningún problema. Al cálculo de cada quien. Yo, como es poco, solo le puse una latita de atún. Le puse el repollo que lo pasé por agua hervida y la cebolla bien picada. Bueno, eso es lo que yo le mezclo. La lata de atún, como les digo, y la mayonesa. Así es que ahorita yo creo que le voy a poner otro poquitito más de mayonesa. Me parece que le voy a poner otro poquitito más. Así es que en esas estamos ustedes. Vieran allá afuera el solecito, está, se ve bonito. Está bonito, pero yo tengo frío. Afuera ya fui, allá enfrente de la casa ya fui a regar allí. Yo como riego con una mi manguera que tengo ahí porque... Ah, un día les estaba contando, no, quizás creo que no les terminé de contar que... Cuando yo agarré esta propiedad, cuando la se agarró, miren acá, cuando yo agarré esta casa, esta propiedad que se agarró, habían sprinklers, pero los sprinklers ya estaban todos tostados. Y cuando me hicieron la barda, como así le dice mucha gente, a los muros, que nosotros les decimos muros, a las bardas o a las fence, como le quieran llamar, nosotros les decimos muro. Entonces, porque son de ladrillo, de cemento y todo eso, ¿verdad? Que llevan hierro y todo eso. Entonces, cuando me hicieron a mí eso, le voy a quitar esta cosita. Cuando me hicieron a mí eso, ese fence o ese muro, ahí los hombres me fregaron, me rompieron, tuvieron que quitar los sprinklers porque allí era donde iba a pasar el cemento y todo eso. Entonces, pues, por esa razón yo ahorita no tengo sprinklers. Y como estoy en eso de que estoy viendo ahorita quién me lo viene a poner los sprinklers, o pues que según dice mi esposo que él sabe y que él los va a poner, ay no, pero él no tiene ni tiempo, él solo así me dice y no tiene tiempo este hombre. Así es que ahorita ahí estoy en la espera, que necesito consultar a ver cuánto me cobran para poner estos sprinklers. Entonces, para mientras, ahorita yo ando regando con una manguera. Eso ando haciendo. Y luego, como no tengo tanta planta enfrente, pues es rápido la tirada de agua. Se me hace fácil, pues. Miren, yo me como las tostadas con esta. Con esta Valentina. Sabe bien buena esta salsa. Con esta la acompaño yo. Entonces, esa es la cosa que yo por eso no tengo. No tengo sprinklers. Por ese motivo, ahorita. Pero sí, como les digo, necesito a cotizar a ver en cuánto me los ponen, porque ahorita la gente está cobrando una puñada de dinero también por venirte a hacer trabajos así. Yo no sé qué está pasando ustedes, pero la gente está cobrando mucho, mucho dinero, fíjense. Bastante dinero están cobrando para venir a hacer trabajitos a las casas. Y solo por ponerme esa lavadora de platos, me cobraron... Bueno, a mí no, a mi esposo le cobraron $250, le cobraron solo por la puesta de esa lavadora. ¿Creen ustedes? 200. Yo siento mucho dinero, pero bueno, la gente así está cobrando ahorita. ¿Se imaginan? 200,
$50 por poner la lavadora de platos para instalarla, pues. ¿Se imaginan? La gente está cobrando mucho dinero ahorita, pero pues yo no sé qué está pasando, la crisis. Es que igual como que todo está caro, ay, yo no sé. Es que la verdad que ahorita el mundo está hecho vueltas, ahorita está todo un solo desastre. Pero de modo, hay que echarle las ganas, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir, porque no hay de otra. Vaya, miren, aquí tengo ya mis tostadas. De estas, miren, ocupo yo. A mí me gustan mucho estas. Siento, no sé, siento que tiene como mejor sabor. O yo, seré yo, dije. No sé, pero a mí me gustan estas. Así es que ahorita voy a, antes de que se me arruinen, me las voy a comer. Entonces ahorita a comer voy. Miren, sí, ya se me quebraron unas que otras, miren. Ya se me quebraron. De que como uno ahí las mete, las pone ahí en la despensa. Bueno, yo las pongo ahí en la despensa y pues de tanto andarlas moviendo se quiebran las tostadas. Entonces por eso mejor ahorita, y como ya solo esa tengo, así es que ahorita lo que voy a hacer, me las voy a comer, porque si no se me van a perder. Ya el otro día se me perdieron, se me echaron a, tiré unas a la basura porque se me arruinaron. Así es que miren, ya está. Ah, le voy a echar la salsita, les voy a enseñar. Esta, sabe buena con esta, fíjense. Porque no está ni picante, está bien el de este, el sabor de esta salsita. Entonces, miren. Ahí están mis tostadas listas para comer. Así es que, familia, los dejo. Nomás eso les quería enseñar y contar cómo está todo aquí. Lo que yo le pongo a lo que es mi atún, mi de esta para las tostadas. Yo así lo hago, lo mezclo y así nos lo comemos. Y sí, miren, miren la Ivy, yo no sé qué está cuidando allá, miren. Mírenla. Cuidando un pajarito está allá, miren, qué cuidando, se lo quiere matar. Allá está, miren, si la logran ver. Allá está, ya se fue el pájaro, ya voló. Miren que está como es cazadora, está jodida. Allá está, miren, yo no sé, esta chuchita, esta animalita, la perrita. Ay, vieran qué tan inteligente que es esta jodida. O será que andará la lamentada lagartija. Es que está ahí, híjole, en ese talle. A esta hora le agarra de estar ahí. Como que la han puesto a cuidar, yo no sé. Miren, ella quisiera pasarse al otro lado. No, hombre. Miren, en esa maceta se me había metido el otro día, que les digo que metió las cuatro. Toda ella se zampó ahí, pues, que cómo ocupo, yo no sé. La cosa que se jodió a la pobre lagartija, porque ahí se había metido la lagartija, ¿creen ustedes? Ay, no. Miren, ahí está. A lo mejor ha visto la animalita y ella ya anda de meque queriéndola joder. Ay, no, está Ivy. Pues así está aquí el clima, miren, bien, bien soleadito. Soleado, soleado, miren. Miren, yo ahí he dejado la pala y todo. No, hombre, si aquí trabajo. Ay, miren qué soleado. Y fíjense que los árboles. Este, miren cómo se hace así amarillito, su hoja. Miren qué bonito, me gusta bastante. Y aquel, miren qué hermoso el color, como un color rojito. Ah, ahí andan los pajaritos, miren. Ahí andan, que van a tomar agua ahí en la pilita, porque yo, con esa pilita yo la tengo de tiempo y yo les pongo agua allí. Y miren el arbolito, les estaba diciendo, miren qué bonito su color se ha hecho. Pero no ha tirado las hojas. Les digo que el clima a esta época ya los árboles están pelones y ahora nada. Entonces miren, aquí está mi pilita aquí lavadita. Se la pongo a los pajaritos. Miren aquella flecha, como decimos nosotros. Y miren, y compré otra pilita que la tengo acá. Ya se la voy a enseñar. Es igual, solo que es otro color. Pero yo le digo a mi esposo que me la pinte. Porque ese color como que está muy oscuro, y como no encontré del igual color, miren, aquí tengo esta también, que los pajaritos allá andan, fíjense, miren, el botecito de barro, de este, de morro,
Aquí sembré estas cositas, a ver si no, miren aquella, ve. Ay, ya me va a tirar mi maceta. Así se la pasa esta jodida. Miren, busque, busque, busque de todo ahí, animal y todo. Mírenla. Es una flecha esta. Así decimos nosotros. Es una tremenda, mírenla. Ay, pero cómo la queremos nosotros. Mírenla, no cabe. Bueno, entonces los dejo, familia, y yo voy a comer porque se me hace tarde. Se cuidan, por favor, se cuidan. Y ahí vamos a estar pendientes. Allá va a venir ya la Ivy detrás de mí. Entonces, ahí estamos pendientes otro día más. Y gracias por estar siempre aquí conmigo. Cuídense y denle like y suscríbanse. Bueno, hasta luego. Bye.